Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. El día de hoy corresponde a una sesión del curso Enfoque de Sistemas y Complejidad de la carrera de Economía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy pues vamos a estar hablando de algunos ejemplos de dos conceptos importantes que son la criticalidad y la autoorganización. Entonces vamos a abordarlos desde el punto de vista de los modelos de sistemas complejos llamados modelos basados en agentes. Vimos un par de ejemplos de umbrales críticos y comportamientos autoorganizados en autómatas celulares. De hecho, ya vimos un par de ejemplos de comportamientos autoorganizados con los voids para modelos en autómatas celulares, ¿no? Pero quisiera ver un par más y después quiero abordar, aunque quizá eso lo dejamos para la siguiente sesión, la sesión de mañana, quisiera abordar un concepto más general, que es el de criticalidad autoorganizada. Vamos a partir de un modelo interesante, que es el modelo de la pila de arena. Y para eso también quisiera que revisáramos un texto más de Pedro Miramontes, como el que estuvimos revisando para la parte de caos. Pero por lo mientras quiero que revisemos un par de modelos de sistemas complejos basados en agentes autónomos que exhiben comportamientos autoorganizados. En general son comportamientos emergentes, ya habíamos platicado un poco de eso. Y bueno, vamos a ver varios ejemplos para abrir esta para seguir abriendo esta discusión, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en NetLogo. Esta vez, como estoy desde casa, podemos trabajarlo directamente en la aplicación sin necesidad de ir a al NetLogo web, como lo hacemos en la clase usualmente, ¿no? Pero vamos por pedazos. Déjenme abrir el NetLogo. Vamos a la compu y a ver qué tanto nos da tiempo de hacer. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos.
Okay. Entonces uno de los modelos que de los que podemos echar mano para hablar sobre comportamientos es este en realidad comportamientos autoorganizados es la movilidad de diferentes insectos, entre otros las hormigas, cómo van determinando las trayectorias, ¿no? Este es nada más la salida de de un grupo de hormigas de un lugar a otro, ¿no? Digamos de un sitio donde tienen comida al hormiguero. La primera hormiga tarda en encontrar su camino, y las demás van trazando una curva con, cuya o sea, las demás con su trayectoria van trazando una curva que se aproxima a una de menor distancia, ¿no? Siempre que haya una cantidad suficientemente grande de hormigas, ¿no? Si tenemos una cantidad muy muy grande, y esto es sale una hormiga detrás de la otra, ¿no? Entonces, si tenemos demasiadas hormigas, se pueden confundir un poco. Sin embargo, las que van siguiendo al grupo original que va trazando que va tratando de encontrar la ruta, las demás van a seguir esta curva que de alguna manera minimiza la distancia, aunque no es la de distancia mínima, ¿no? Es una recta. Pero sí hace un promedio del movimiento del grupo original y llega a una, tiene una trayectoria más sencilla y más corta, ¿no? Conforme van avanzando, si se fijan, tenemos una curva, más parecida a una recta, que las curvas originales. Entonces, si no tenemos retraso en el inicio del camino de las hormigas y permitimos que tengan este parámetro de aquí, mide las vueltas que puede dar la hormiga inicial. O el grupo inicial para corregir su trayectoria, ¿no? Entonces, si le dejamos un ángulo muy grande, la trayectoria se aleja menos del objetivo, ¿no? Con un mismo número grande de hormigas. Y la trayectoria final es muy muy cercana a una recta. Es, en ese caso, sí se minimiza la distancia y con un retraso pequeño, ¿no? Mientras más grande sea el retraso, vamos a tener ahí un problema de con el resto de las hormigas, ¿no? Entonces vamos a adelantarle tantito para que acaben de pasar todas las hormigas. Ahí está, ¿no? La traza final es muy muy parecido a una recta. Si el tiempo de retraso es muy alto, ahí está la primera hormiga y las otras. Fíjense cómo se distraen menos con la que está haciendo la original y se van en línea recta. Para que veamos ya al final. Son 540 y ahí van apenas 60. Ahorita vemos qué pasa al final, ¿no? Entonces aquí tenemos, es algo que les mencionaba la vez pasada, tenemos tres parámetros que son la densidad de hormigas,
El ángulo permitido para determinar la primera trayectoria y el retraso entre una hormiga y la otra, ¿no? Son tres parámetros. Y el juego de los tres parámetros va generando un comportamiento final distinto. La cantidad de hormigas es definitivamente un parámetro crítico. Si tenemos muchas hormigas, la trayectoria es más cercana a una recta que si tenemos pocas hormigas. También el ángulo, ya vimos que es un parámetro crítico, tiene un umbral crítico en el sentido de que genera distintos comportamientos, ¿no? El retraso no tanto, ¿no? Ese más bien nos da la posibilidad de hacer cierto tipo de correcciones, ¿no? Es como un ocurre más rápido el comportamiento emergente cuando tenemos un retraso alto que cuando es un retraso bajo, ¿no? Pero nada más, o sea, no aporta más ese parámetro. Pero los otros dos sí son importantes, ¿no? Vamos a mover los parámetros para ver más o menos dónde está el umbral. Nada más que termine esta simulación. Fíjense que tardaba bastante, ¿no? Pero lo que quiero que veamos es que al final tenemos una línea recta. Esencialmente es una línea recta. Ok. Entonces, vamos a bajarle al retraso, ¿no? Digamos a 10. Y en 10 ya tenemos una línea recta, ¿ya vieron? O sea, no importa qué pasa con la trayectoria inicial. O sea, los que van ahí siguiendo se van con la finta inicial, pero los demás ya tienen una línea recta, ¿no? La curva que aproxima ya es una línea recta. Si disminuimos tantito en el 7, sí tenemos una curvatura ligera, ¿no? Entonces entre el 9 y el 10 es donde está el comportamiento umbral. Aquí todavía hay una pequeña curvatura, pero en el 10 ya no se nota. Ya van en línea recta las que siguen al grupo inicial. Se va a corregir hacia una recta. Entonces, ahí tenemos un umbral para los ángulos. Si llegamos a, si nos pasamos tantito de 45, tenemos estas variaciones grandes, ¿no? Y tenemos curvaturas más altas. Pero al final vamos a tener una recta. Si estamos por debajo de los 45 grados, las variaciones no son tantas, pero tarda más en corregir la curvatura de las trayectorias. Mientras menos hormigas sean, más variación va a haber en la inicial. Ahí está, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no?, de comportamientos umbrales. Bien. Ahora, vamos a ver otro. Modelo en autómatas celulares. Este modelo simula la formación de patrones en las pieles de los animales. Es un comportamiento emergente y es un comportamiento que vamos a ver que es umbral.
Entonces, tenemos al principio celdas en estado oscuro y claro, ¿no? Aquí tenemos blanco y negro, ¿no? Esas se eligen de forma aleatoria quienes están oscuras y quienes blancas, ¿no? La densidad inicial de las oscuras se controla desde aquí donde dice Initial Density. Ahí está, ahí tenemos. No, las claras son las que son. Las vamos a modificar con esta densidad inicial, ¿no? Las oscuras son el complemento. Entonces, ahí está. Esta simulación se basa, o esta idea se basa en una explicación que el inglés Alan Turing, que entre otras cosas es el padre de la criptografía y el padre de la computación moderna. Alan Turing propuso un mecanismo químico y una explicación matemática de ese mecanismo químico que podría estar detrás de la formación de de los patrones en algunas animales, sobre todo peces, y después se trató de extender hacia animales más grandes, ¿no? Hay un problema ahí con esa explicación que podríamos después abordar, pero esencialmente es eso, ¿no? Estamos simulando una reacción química de dos químicos que Alan Turing llamó morfógenos, en esa reacción vamos a tener patrones emergentes, dependiendo de la densidad inicial y de esta razón entre un químico y el otro, ¿no? Entonces, a una densidad de 50%, mitad y mitad, ahorita vemos qué quieren decir estos radios, ¿no? Tenemos el radio interno X, el radio interno Y y el X y Y externo, ¿no? Lo que vamos a tener es una dinámica en una especie de anillo, ¿no? Pero ahorita vemos eso. Quiero que veamos qué es lo que sucede. Entonces, vamos a hacerlo pasito por pasito. Este es el primer paso, segundo paso, y generamos un patrón de rayas como el de el de una cebra parecido, ¿no? Con una densidad más pequeña que el 50, seguimos teniendo patrones parecidos, ¿sí ven? Y una densidad más alta, sigue siendo un patrón muy parecido. Digo, son distintos, pero esencialmente son líneas blancas sobre un fondo negro o al revés, si quieren, ¿no? Pero son estas líneas blancas, ¿no? Es un patrón emergente. Ahora, si nos pasamos a una densidad más que el 80%, seguimos teniendo ese comportamiento y menor que el 10%, estamos igual. ¿Sí? ¿Está? Seguimos teniendo líneas. ¿Está bien? Ahora vamos a modificar, vámonos de regreso al 50%. Y vamos a modificar esta tasa. Digamos que quede a la mitad. Una razón del 50%. Entonces dejamos de tener las rayas y empezamos a tener motas, ¿no?
y aquí ya no, ¿no? Con este patrón de motas, ¿no? Tenemos puras motas. Si tenemos una densidad alta, tenemos otro comportamiento distinto. De pronto nacen unas líneas y pasándonos de ese umbral, ahí están. Si nos pasamos tantito, tenemos una sola mota y luego se homogeneiza el sistema. Es completamente negro. Y al revés, puras motas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para densidades muy altas, perdemos el comportamiento emergente que teníamos. Empezamos de pronto a tener este tipo de cosas y luego, ¡pap!, lo perdemos. Y no lo volvemos a recuperar, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a volver a mover la razón a 1. Están parejos. Tenemos la misma cantidad de los dos morfógenos, se llaman, ¿no? Pop. ¿No? Se mezclaron. Mezclado. Y motas, ¿no? Debajo del 50%, creo que es debajo del 20%. Sí, debajo del 20%. Seguimos teniendo nuestro patrón de motas. Pero por encima del 20% ya estamos homogeneizando de nuevo. Ya, se mezcló. Si nos vamos más arriba, al 1.5, vamos a tener el mismo patrón de motas, pero cada vez va a ser más difícil hacerlo. Y nuestro umbral de densidad se va disminuyendo. Y cada vez vamos a tener menos posibilidad de tener nuestros patrones al final. Ok. Entonces, cuando tenemos el doble de una de las sustancias, ahí está, seguimos teniendo las motas para valores, para densidades muy pequeñas, y para las demás ya las perdimos, ¿sí? Se vuelven inestables. Ahora, debajo, ahí está, aquí, debajo del 10% de la razón, para densidades muy altas, es decir, valores del negro muy altos, se homogeneiza a blanco, ¿no? Entonces vamos a aumentar la densidad inicial. Y es imposible tener patrones. Vamos a modificar la razón a 30%. Tenemos motas negras sobre fondos blancos, ¿sí? Vamos a disminuir la densidad y volvemos a tener nuestras líneas por acá, ¿no? Entonces podemos, simplemente moviendo estos dos parámetros, tener distintos tipos de patrones. Ok. Desde patrones homogéneos de un solo color hasta patrones de motas y líneas combinadas, ¿no? Eso nada más modificando esta parte. Pues ahí están las líneas, motas. Las motas dan lugar a líneas, a homogeneización de una forma y de otra, ¿no? Las motas dan lugar a líneas, las líneas dan lugar a motas, se homogeneiza en negro. Se homogeneiza blanco, ¿no? Negro, blanco. Ahí está. Entonces vamos a dejar la ratio a 40%. Ahí está. Ahora vamos a mover estos otros parámetros. Lo que sucede es que aquí, en los otros modelos de autómatas celulares, usábamos vecindades muy sencillas, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una dinámica de lo que se llama activador-inhibidor, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que dependiendo de esa razón,
vamos a tener una dinámica que activa o inhibe la transición de blanco a negro y de negro a blanco, ¿no? Entonces, y eso va a depender del tipo de vecindad que tengamos. Acá no nada más vamos a tener los vecinos cercanos, sino todos los vecinos que tengamos en un anillo, ¿no? En un anillo que está determinado por un radio exterior y un radio interior. Si los dos radios son iguales, nos vamos a fastidiar. Aquí dice, no tiene sentido que el interior sea igual o menor que el exterior, ¿no? Entonces lo mismo si esto nos pasamos tantito, no tiene sentido la dinámica. Entonces el interior siempre debe ser chiquito, ¿no? Si es muy chiquito, es decir, si el anillo es una tripa de un solo parche, fíjense qué es lo que pasa. Se homogeneiza incluso con la ratio alta y la densidad cercana a la mitad. Entonces, si tenemos densidades muy altas, se homogeneiza esto, y densidades muy bajas, se sigue homogeneizando. Entonces, tenemos que tener espacio para que haya dinámica. Si tenemos demasiado espacio, ¿no? Si tenemos un anillo muy gordo donde ocurre la dinámica, también está homogeneizado, ¿no? Entonces, también el tamaño del espacio donde ocurre la dinámica determina un umbral de si vamos a tener una dinámica interesante o no. ¿Está bien? O sea, de pronto empezamos a tener esto de esta forma. Ahí ya tenemos otro tipo de patrón que sí se parece más a las cebras. Si modificamos los radios, ¿no? Aquí ya estamos de nuevo en el otro. Y si movemos este aquí, ahí están, ¿no? Entonces, esta simulación se llama FUR. Y está relacionada con los patrones de tipo Turing para los pigmentos de algunos animales, ¿no? Ok, ahora sí vamos a un par de ejemplos que tienen más que ver con sistemas sociales. Entonces, aquí están. Es este, no. Este, no. Este, si es este. Entonces, este es un modelo que simula la distribución de ingresos en una economía simple. Y simple en este contexto quiere decir que nada más depende del intercambio, ¿no? No estamos midiendo producción ni ninguna otra variable económica. Digamos, los agentes todos tienen una única propiedad, que es la riqueza, así en general. Todos empiezan con la misma cantidad de recursos, que son 100 de lo que sea este recurso. Y lo que vamos a tener es que están intercambiando, ¿no? Están haciendo una transacción.
Ahí está. Sí, tienen una... bueno, entonces va a crecer su riqueza cuando hacen la transacción y se van a mover, ¿no? Y entonces ese movimiento va a generar... los que estén mejor posicionados van a seguir haciendo la transacción y los que no, pues van a quedar como rezagados. Entonces, todos empiezan con la misma cantidad de recursos. Todos. Pero vamos a ver qué pasa al final. Se empiezan a mover. Los más alejados hacia la derecha son los que tienen más recursos. Fíjense cómo tenemos una distribución más o menos pareja. Y de pronto se empieza a modificar. Aquí vamos dibujando los 10 que tienen más riqueza, el 10%, y el 50%, del 50% para abajo, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí ya se modificó, ya tenemos unos poquitos que tienen un montón de riqueza, que están por acá, y muchos que andan por debajo del promedio, ¿no? Entonces, si lo hacemos un poquito más rápido, ahí está. Esto es lo que quería que viéramos. Tenemos una distribución completamente desigual de la riqueza. Iniciamos con lo mismo y en unos primeros instantes tenemos una cosa que se ve como una distribución bien ordenadita y todo. Pero acá tenemos una mayoría que anda en estos estratos y una minoría absoluta que está en los estratos de riqueza más altos, ¿no? Tenemos la extrema pobreza, la extrema riqueza. Y estos realmente no están tan lejos de la extrema pobreza, ¿no? Estos estratos medios. Ajá. Si seguimos, fíjense cómo se van apachurrando estas barras que representan todos los que no están dentro del 10% más rico. Estos sí se nivelan, pero estos no, estos siguen teniendo... el más rico está mucho más lejos del que le sigue y del que le sigue y del que le sigue. Y todos estos estratos están ahí, ¿no? Estas dos rectas, estas dos curvas, perdón, se van a acercar asintóticamente. ¿Eso qué significa? Que el 50% más pobre lo es de forma pareja y el 10% más rico está completamente alejado de este 50% más pobre. Ese es un comportamiento emergente, ¿no? Aquí, digamos, no estamos hablando explícitamente de criticalidad, pero hay un tiempo crítico en el cual dejamos de ver esta distribución acampanada y empezamos a tener una de cola larga. Ahí está. Ahí está. ¿No? Y no hay más parámetros que moverle aquí, ¿no? Ahora. Acá está, segregación. Entonces, en este modelo tenemos agentes azules y agentes anaranjados.
Los agentes con las equisitas me parece que son los que se pueden mover. Y la idea aquí es que vamos a tener ahí están. Ya, para que no nos confundamos, ¿no? Entonces tenemos agentes azules y agentes anaranjados, que pueden vivir en un mundo denso o no tan denso, ¿no? Ahí están. Aquí podríamos. Bueno, no importa. Aquí vamos a ponerlos como círculos. Set shape circle. Se me hace que es más fácil de distinguir algunas cosas. Ahí están. Y vamos a ponerlos no tan grandes. Ahí están, ¿no? Cada círculo ocupa un lugar. Y la idea acá es que algunos círculos van a estar incómodos si están junto a un color que no es el de su mismo color. Aquí el color representa un vector de características culturales más que otra cosa, ¿no? No es exactamente el color de la piel, sino características culturales, ¿no? Es decir, pueden, por ejemplo, estar incómodos unos alemanes junto de unos rusos, ¿no? O sea, esos pueden no sentirse cómodos. O unos árabes palestinos junto a unos árabes israelitas pueden estar incómodos, ¿no? Unos, no sé, oaxaqueños del valle con unos oaxaqueños de la Mixteca podrían estar incómodos, en una sola, ¿no? Entonces, lo que hace este modelo es que hay un umbral de esa incomodidad provocada por las diferencias culturales que obliga a ese individuo o a esa familia que se siente incómoda junto a los que no son como él a moverse del lugar y entonces se forman islas que son del mismo tipo de persona, ¿no? Entonces aquí tenemos una densidad bajita y este similar wanted es en promedio qué tan de alguna forma mide qué tan fácil les es a los agentes de los distintos colores, independientemente de su color, qué tan fácil les es aceptar a los que no son de su misma cultura, ¿no? Entonces, si tenemos un porcentaje bajo de este similar wanted, fácilmente van a aceptar a sus vecinos distintos y no tenemos ni tenemos pocos. Aquí vamos a medir la cantidad de agentes infelices. Y el porcentaje, ¿no? Y aquí tenemos el número de agentes y el porcentaje de agentes que viven en entornos con personas parecidas a ellos, ¿no? Entonces, aquí están bien mezclados, ¿no? Están un 50% con los que son parecidos a ellos y tenemos 1500 agentes. Hay 100 que no están contentos con donde viven, que representan un 6%. Estos se van a empezar a mover, ¿no? Al primer movimiento, el índice de infelicidad decae hasta 1% y en el siguiente paso ya estamos en cero, ¿no? En tres pasos ya todo mundo está conforme con dónde le toca vivir, ¿no? Allí se detiene la simulación. Ahora, si está muy denso, arriba del 50%, digamos. De todas formas, estamos cerca del 50% cuando están bien mezclados. Y hay un 4% de personas que no están conformes. Es más o menos igual. En tres pasos ya tenemos 0% de
infelicidad, ¿no? Entonces, el parámetro importante es este. Si quiere, si el 35% quiere que sean vivir solo con gente parecida, aquí aumenta el índice de infelicidad dramáticamente y nos vamos a tardar más en que la gente se acomode. Y tenemos este tipo de patrones que son como islas de culturas distintas, ¿no? Y cuando llegamos al 0%, están muy muy separados, ¿no? No se diga si estamos en el 50% que quiera moverse porque está viviendo, es un azul viviendo junto a un anaranjado, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo correr. Son 16 pasos para tener un patrón así de separación cultural completa, ¿no? Si tienen más espacio, es decir, si viven en un lugar menos denso, aunque se comporten así, pues hay un montón de espacio entre este anaranjado y sus vecinos azules y en menos tiempo se logra, ¿no? Si es más denso y tienen menos espacio, empieza a haber un poco de problema. Se tarda más y además es muchísimo más compactados los barrios de un color y los del otro, ¿no? Entonces, este es un comportamiento emergente de esa dinámica, ¿no? Y podemos tener oscilaciones si tenemos un porcentaje alto de similitud cultural requerida, digamos, ¿no? Y el porcentaje de infelicidad es muy alto, ¿no? Y siempre están oscilando en el 50% de similaridad, ¿no? No tienen espacio, pero además no quieren estar cerca. Cualquier, incluso si tienen espacio, están todo el tiempo descontentos, ¿no? Y no es posible llegar a ese patrón separado, ¿no? Tiene que haber cierta apertura a vivir con gente distinta, aunque no sea total, ¿no? Si es total, esta simulación no dura nada, ¿no? O sea, a nadie le importa dónde vive. En el aspecto eso de tener diferencias culturales, si es menor que el 30%, no tarda nada, 10 ticks, y no se ve tan separado, ¿no? O sea, pero ya en un 50% tenemos otro tipo de comportamiento, ya con islas de los unos y los otros, ya pasamos de 30 ticks. Y si este porcentaje es mayor al 70%, ya no es posible, ya es muy difícil alcanzar una estabilidad, ¿no? Se tarda bastante más. O sea, 237 pasos contra los 20 pasos iniciales. Y si nos pasamos hasta el 80%, ya no se homogeneizan, ¿no? Ya están oscilando alrededor del 50%, todo mundo infeliz, y eso ya no depende de la densidad, ¿no? Entonces la densidad acá no está jugando demasiado. El parámetro umbral es el porcentaje de personas que toleran vivir unas con las otras, ¿no? Con los que son diferentes a uno mismo, ¿no? Este modelo se llama segregación, ¿no? Y supone o concluye que algunos patrones de segregación cultural
son producto de esta dinámica de sí, pero hay algunos que no van a querer vivir más que con los que son culturalmente parecidos a ellos. Pero si esa, digamos, incomodidad por vivir con los que son diferentes a uno es muy alta, entonces tienes este tipo de comportamiento que bien podríamos decir que es el preludio a un problema que puede llegar a la violencia incluso, ¿no? Un montón de gente infeliz que no está contento con cómo está viviendo es una mala combinación, ¿no? Tenemos aquí comportamientos autoorganizados, ¿no? Nadie les dice sepárate, solamente les dice pues si no estás contento vete a vivir a otro lado. Y nadie les dice peléate, ¿no? Pero si no están contentos y no pueden acomodarse a vivir en ningún lado, van a acabar peleando, ¿no? Entonces, bueno, por aquí le podemos parar por hoy. Digamos, este sería el material de esta semana. Y les dejo el material de lectura de Pedro Miramontes para que discutamos el modelo de la pila de arena en la siguiente semana, ¿no? Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.